De les 7 propostes seleccionades queden 2 finalistes. Primera, la dels catalans, i segona, la dels bascos. Ara tu mateix els convoques i decideixes. Bé, però... Ho hem parlat en Consell de Ministres i ja està aprovat. Tu ocupa't dels detalls, com sempre. Quan ho tinguis tot a punt, m'avises i firmem. Entesos? Sí, senyor ministre. Menys conya. Ja et diré alguna cosa. Señor ministro, usted acaba de acceder al cargo y con el proyecto de esta reforma ya ha tenido que enfrentarse a diversos problemas, como la manifestación que tuvo lugar ayer frente a su casa. ¿Cuál es su postura frente a este tipo de reacciones? Bien, cualquier cambio conlleva pequeñas disensiones. Y bueno, yo acepté la cartera de defensa con la idea de llevar a cabo, entre otras, esta reforma. Y estamos muy tranquilos porque hasta ahora todo está perfectamente controlado. Pero, señor ministro, hay un tema que preocupa realmente. ¿Llevarán hombreras o no llevarán hombreras? Pues sí, llevarán hombreras. Pero se sabe que el tema ha suscitado una gran polémica. Bueno, yo no diría tanto. El tema de la hombrera ha suscitado un profundo debate en círculos militares. De hecho, hay quien cuestiona la hombría de la hombrera. Quiero decir, la masculinidad del complemento. Pero la mayoría de nosotros nos inclinamos, sin lugar a dudas, por el cambio. ¿Y para cuándo el cambio? Puede ser un asunto rápido, de pocos meses. Creo que puede estar adjudicado antes del verano. Pero todavía hay que hablar con las empresas seleccionadas, hay que diseñar una propuesta de trabajo y... La propuesta en todo momento debe aunar los deseos ministeriales con los... No puede ser. Hay que llevar a cabo los trámites legales que un concurso de estas características requiere. El gobierno es partidario de acelerar los trámites, pero ya sabemos que no se pueden quemar etapas ante un cambio de esta envergadura, ya que la garantía de éxito se sostiene en una labor estudiada y premeditada, nunca precipitada y, por supuesto, consensuada. Así es imposible. ¿Pero qué coño está ahí? Que este es un proyecto revolucionario. Realmente revolucionario. ¡Oh! ¡Coño, corta! ¿Cómo que no puedes? ¡Corta, joder! Señoras y señores, no sabemos qué sucede, pero estamos en directo, señoras y señores, desde el estudio de la Virgen, que me la ve. ¡Proteja al ministro, rápido! Es un atentado, señoras y señores, un atentado, en directo. Ha sido ella. Dios. Ella. No se mueva. Pero queda detenida. Avisen a mi cuñado, por favor. ¿Señor ministro? ¿El señor ministro? ¿Sí? ¿Dónde no vas? Vaya tan deprisa. ¿Dónde vas? Que usted suelte. Por los clavos de Cristo. Oye, suelte. Señor ministro, soy Jordi López, gerente de Fils y Fils. Ministre, tú y yo anda a hablar. Es urgente. Señor ministro, la señora vendrá enseguida. Sobre el tema. Pero usted para atrás. Sí, ascolte, es el favor de acompañarme. Y va uno en uno, por favor. Señor ministro. Com passen els anys? Oi, Santi? Rosa? Montserrat. Nos disculpen un momento. Allà. Això sí que ha estat una sorpresa. Sí, eh? Estàs més guapo que mai, Santi. Santa tia, la madre que la parió. ¡Chulo!
Señores, disculpen un momento. Ramon, tu i jo hem de parlar seriosament. Sí, mira, aquest assumpte dels uniformes, em penso que això ho hem d'arreglar. Definitivament, aquesta nit mateix. Montse, però què li has dit? Què ha passat? Em vols dir de què heu parlat? No volies els 5.000 milions? Doncs ja els tens! Què vols dir, els 5.000 milions? No baixaves espaternegant les escales per parlar amb el ministro? Això t'has pensat? Això t'has pensat? Doncs se me'n foten els 5.000 milions, mira! Se me'n foten els 5.000 milions! Se me'n foten els 5.000 milions! La concessió i els uniformes! I la firma? Mira, la firma. La firma te la fots al cul! Ho has sentit? Ho has sentit bé? Saps on tens el cul? Doncs allà te'ls fots! Merdós! Què n'has fet dels assells de collada, eh? Què n'has fet dels assells de collada? Faci el favor! Senyor López, està traient les coses fora de lloc! Que estic traient les coses fora de lloc? Que estic traient les coses fora de lloc? Això tu! Que amb una mà es dona 5.000 milions i amb l'altra t'amaguen les ulleres, oi? Estúpid! Prou, Jordi. Estúpid. No li tingui en compte, senyor ministre. Soc Marta Figueres, l'assessora legal de l'empresa Fills i Filles. Deixi el senyor ministre. Per què no em diu Ricard? Ricard? Que bonic. Però... Estamos asistiendo al acto de la firma del contrato para la renovación de los uniformes del ejército entre el Ministerio de Defensa y el empresario textil Josep Fils. Preside el acto el ministro de Defensa, Ricard Contreras. Una foto, señor ministro.